Penthouse fue mi casa. O sea, al yo ser homosexual y tener problemas por mi conducta, no tenía la oportunidad de tener ni a un papá ni a una mamá que me educara. Manuel fue mi papá y mi mamá que me educó a nivel artístico. Tú entrabas a una escalera y esa escalera te conducía a un tercer piso. Y cuando tú llegabas a ese tercer piso, era como que se abría una caja mágica. Porque tú no te podías imaginar que aquel lugar estaba en ese barrio, en esa dirección. Arte y artistas en De Todo Un Poco. Me gustaría saber qué es lo que más les gusta a ustedes de este trabajo y qué es lo que más les disgusta del mismo. ¿Cuáles son sus escollos? ¿Cuáles son los problemas que ustedes encuentran? ¿Y qué satisfacción reciben? Así me van a decir cada vez. Bueno, personalmente yo te puedo decir que lo que más me gusta de esto es la identificación conmigo mismo. Y aparte de esto, la acogida del público, cómo se divierte, cómo pasa un momento, quizá aún haya un apagón con una planta o lo que sea, las personas se sienten bien, reciben el cariño, reciben el trabajo profesional del artista. Y lo viven, y lo mejor de uno es brindarle cariño, alegría a un pueblo que sinceramente nos valora. Tengo un cigarrillo, aunque yo no deba, él me grita deja, yo lo invito a prueba. Es como un chiquillo, déjale tu idea, ya no me resisto, que haga lo que quiera. Si después de todo, todo lo que quiero es ti. La familia Penthouse era tal que Vitico llegaba con una idea, una música o unas músicas, unos números musicales, que vi esto en el Lido de París y quiero, tengo esta música, quiero hacer. Y Manuel tenía programado un viaje a los Estados Unidos, por ejemplo, y Manuel traía todo lo que se iba a usar en esa producción de Vitico para el verano. Y comenzamos a tener ideas, ideas locas. Y a mí se me ocurrió un día, pero vamos a hacer un musical. ¿Por qué no hacemos un musical de los de Broadway? Y Manuel me mira y me dice, pero tú te estás volviendo loco. Digo yo, no, vamos a hacer Jesucristo Superstar. Y él me retó y me dijo, bueno, pues tráemelo guionado y con la música seleccionada y vamos a ver si, qué hacemos. Y yo me pasé un fin de semana con un LP, con un long play, dándole para atrás y para adelante, buscando los cues, buscando los diálogos, buscando absolutamente todo, y le llevé el sketch del espectáculo con la música seleccionada completa, 45 minutos de show, un extracto de Jesucristo Superstar, y él se impresionó tanto que me dijo, ah, pues vamos a tener que hacerlo. Y desde ese mismo momento, o sea, comenzamos, mira, yo pienso que este carácter lo puede sacar fulano de tal, esto lo puede sacar. Y comenzamos a llamar a la gente y la gente comenzó a decir que no, por de lo que se trataba. Y la gente tenía miedo. Hicimos un gran telón, eso nunca se me va a olvidar, que la gente entraba a la discoteca y cuando volteaba la cabeza que veía aquel Jesús, cogía miedo. Y preguntaba y se creó esta expectativa. Y nada, montamos el espectáculo. En la noche de estreno fueron las personas habituales. Y cuando pasó la noche de estreno, que la gente vio que en la discoteca no pasó nada, que no cogió fuego ni bajaron rayos del cielo a destruir las discotecas de los maricones. Entonces, el sábado hubo que cerrar la puerta.
Y el viernes siguiente hubo que cerrar la puerta. Y todavía hay personas que se quedaron sin ver la producción de Jesucristo el Superstar. Después que ya yo llego a Penthouse, tengo el cariño de los dueños, especialmente de Manuel de Jesús, donde ya ve en mí un artista más del elenco de las otras, con mi forma de ser, pero muy particular al bufeo de la mariconería y de la noche y del bufeo de los tragos, y ya tú sabes. Las locas, como yo era tan atrevida, o lo sigo siendo, pero un poquito más controlada, me pedían, como a ellos les molestaba, que explotara la vejiga de la decoración. Yo iba con un cigarrillo y me ponía por detrás de cualquier sitio que ellos no me estuvieran viendo y cogía ¡po! ¡Po! Y explotaba vejiga. Para mí eso era una diversión. Claro, yo veía a Manuel en la barra, histérico, mirando quién o quién era que lo hacía. Él nunca se dio cuenta. Nunca se dio cuenta para mí. Ok. Llega una tarde donde Manuel de Jesús marca el 688-4251, que me acuerdo como ahora, que fue el teléfono de mi casa, de mi abuela, y me llama y me dice, abuela, mira, te llama Manuel. Para mí es una sorpresa que Manuel me llamara de día. Digo, dígame, ¿qué usted quiere? Me dice Manuel con su voz muy, muy gruesa, yo quiero que tú vengas a la discoteca. Pero esta noche, no, ahora. No que tú estás haciendo nada, ahora. Eran las 2 de la tarde. En aquel tiempo no había máquinas para aventar las vejigas. Las vejigas se aventaban, como dice Yolandita, a todo pulmón. Él invita a esta humilde loca a la discoteca. Bueno, la loca llega a la discoteca y él le dice, ¿qué yo voy a hacer? Soplar vejiga. Pusimos, encanalizamos la pista con la silla para que la vejiga no se volara. Y claro, como la loca quería ganar punto con el dueño de la discoteca, sopló vejiga como cosa loca. Llega la noche del espectáculo de esa noche y llegan todas las locas fabulosas, activas y bajas, altas y flacas, como quiera. Y en un momento determinado, ya no era yo, o no era a mí que me mandaban las agitadoras, como decía yo, para que explotara la vejiga, y mandaron a otra persona. La loca viene y hace lo mismo que yo hacía, ¡po! Y explota vejiga. Yo estoy parado en la puerta y la loca estaba al lado de la cabina. Yo veo que ella se dirige de donde explota la vejiga para la cabina. Todo el que conoce Penthouse sabe que hay una gran distancia de la puerta a la cabina. Yo nada más di un solo vuelo. Un solo vuelo. Y agarré al pájaro por las manos y le destrujé el cigarrillo en la mano. Y cuando le iba a volar arriba, Manuel me agarra la otra mano y con su voz tan agresiva, pero tan dulce, me dice, cálmate, loca. Porque así mismo me sentía yo cuando tú explotabas la vejiga. Dame un recorrido de tomar la vejiga. Vamos. Lo primero era que cuando tú llegabas, que subías la escalera, esta parte aquí siempre te impresionaba porque había una decoración distinta cada fin de semana. ¿El escenario estaba detrás de la pista?
Porque lo particular era que la pista y la discoteca se convertía en todo un escenario. De aquí hacia atrás había un sistema de tarimas y unas trampas con bambalinas y había acceso al stage, al escenario, desde los dos lados. Y fácilmente nos metíamos aquí 20 bailarines al mismo tiempo. Y ahora veo la pista y es pequeña, o sea, es nada. Dios. Y luego detrás del escenario había una cortina negra que marcaba una ruta que se entraba por este lado y se iba hasta el baño. Y esta, que era la famosa puerta de escape, que estaba cerrada siempre, pero como nada más habían una sola entrada, que era la misma salida, por ejemplo, si la policía llegaba a hacer una redada o lo que fuera, pues los que podíamos salir por aquí, salíamos, y no había escalera, o sea, había que tirarse. El techo resistió dos huracanes, pero ya el tercero, creo que fue el huracán George, pues se llevó todo el techo. Entonces se decidió cerrar Penthouse y así desapareció Penthouse. La naturaleza tuvo que intervenir porque no hubo poder humano realmente que pudiera con la catedral de las discotecas gay en República Dominicana. Me da mucha nostalgia ver esto sin nada. Estábamos en un ensayo y ya estaban los titulares, la enfermedad que iba a acabar con todos los gays, el cáncer gay, la peste rosa, etcétera, etcétera. Y se funda en el país el Programa Nacional de Prevención de SIDA del Ministerio de Salud Pública, en aquel entonces de la Secretaría de Estado de Salud Pública. Y ellos, dentro de su afán de conocer y de levantar información sobre esta población de alto riesgo, que éramos los homosexuales, pues conocieron Penthouse. Ya tú te puedes imaginar cuando aquellas gentes subieron con todas estas batas blancas, con guantes en las manos, un aparataje impresionante. Y nosotros nos quedamos así como, ¡ay! Y entonces estábamos asustados porque no sabíamos si de ahí íbamos a salir a un cuarto en cuarentena, porque no se sabía absolutamente nada de cómo se pegaba la enfermedad, ni qué síntomas eran, no se tenía ninguna información. Pero ellos, los doctores que participaron en ese levantamiento, pues lo que fueron fue a saber cómo funcionaba, cómo se reunía, con qué frecuencia, en qué horario abría la discoteca, y a ofrecernos la oportunidad de participar en charlas educativas para aprender a usar el condón, que era la única herramienta que se conocía en el momento como forma de prevenir el SIDA. Y de ahí, algunos nos interesamos y comenzamos a participar en actividades del Programa Nacional. Al mismo tiempo, comenzamos a perder amigos, comenzamos a tener que acompañar a nuestros amigos, tener que ir a recogerlos de la acera de un hospital, porque si tú eras homosexual y tenías SIDA, llegabas a la emergencia y en la emergencia no te atendían y el camillero te sacaba hasta la calle porque ya el próximo paso era morirte. Y este grupo de amigos en Guivia decide que había que hacer algo más que ir los lunes a recibir charlas a Procedes. Y de ahí surge entonces el grupo de ayuda Amigos Siempre Amigos. 9 personas tomamos la iniciativa de formar y de fundar esta organización sin más pretensiones que
un grupo de amigos que ayudaban a otros amigos. Y la ayuda que ofrecíamos era ir a recoger a la gente a la acera y llevarlos a algún lugar para que murieran dignamente. Pues yo me dirijo al padre Villini a hacerme una analítica para operarme sin saber de nada. Pero ya yo veía como tanta, échate para allá, espérate, y esto y lo otro. Y yo no soy estúpido, tú sabes. Y ya yo venía sabiendo que algo andaba mal. Y por una opinión de un médico, al decirme a mí que porque yo usaba mis partes anales para eso. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa? Esa es mi vida. Coño, pero te dijeron que yo llegué a las 6 de la mañana. Había que ponerme una anestesia para hacerme una rectotopía. Y él nunca me la puso. Y me metió el tubo frío por el culo, mi amor, así, a los Focus Music. O sea que, nada que ver. A las 4 de la tarde, imagínate tú el día feliz que yo pasé en el Padre Villini, viendo y oyendo. Y yo salí de ahí con una sola depresión, que era, quítame la vida. Ya. Pero tuve la suerte de que tenía un CD play y tenía 2 CD de Whitney Houston. Y me acuerdo como ahora que fue ahí mismo en la Palo Hincado, en el Obelisco Baró, hembra. Yo me iba a tirar para el malecón. Y tú sabes lo único que yo pensé. Entonces yo me voy a morir. Me voy a tirar, ¿no? ¿Verdad? Me voy a morir. Y yo voy a dejar mi disco de mi mujer y mi CD play. Para que otro pendejo que venga se lo lleve. Ay, no, maricón, sigue para adelante hasta que el cuerpo aguante. Y me fui para mi casa y mira la solución del problema. ¿Dónde está? Bye, bye.